Muy buenas a todos, chicos y chicas, yo soy Remember y en este tutorial vamos a enseñar a marcar una forma muy efectiva de marcar gol en un córner y además hacerlo de chilena para que quede espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, vamos a aprender a hacer esto. Es sencillo, pero tenéis que seguir ciertos pasos, ¿vale? Porque seguro que luego hay a muchos que me decís que no sale porque y quizás es porque no completáis todos los pasos, pasito a pasito, son varios, son varios, pero os digo que así funciona y mucho. Primer paso a tener en cuenta, fijarnos arriba a la derecha en esa tabla donde nos viene varias cosas que podemos hacer. Nosotros en principio vamos a utilizar L1 o LB, cambiar de receptor, ¿vale? Y nos vamos a seleccionar el jugador que más cerca de la portería esté. Aunque podemos seleccionar otro, eso lo veremos en vídeos más adelante, ¿vale? Vamos a seleccionar ese jugador que normalmente es un jugador grande, corpulento, que se va a colocar cerca del palo. El siguiente paso son las tácticas de los corners que veis abajo a la derecha. Vamos a presionar abajo y a la izquierda, ¿vale? Abajo para que se nos abra esa ventana y a la izquierda para poner acoso al portero y vamos a tener que generar un hueco en esa zona, pero ya veis que nos molestan dos jugadores, ¿vale? Para ello vamos a pulsar R1 o RB para llamar al segundo jugador, un jugador de apoyo que se va a acercar a recibir el balón y con él va a arrastrar a uno de esos jugadores que nos molestaba. Vamos a cargar la barra de potencia en esa zona. Pero claro, ahí está ese otro jugador que también nos molesta. Por lo tanto, ahora que ya hemos cargado la barra, vamos a poder manejar al jugador, a Balotelli, ¿vale? Y vamos a poder moverlo. Lo vamos a mover cerca del primer palo, ¿vale? Para atraer, captar la atención de nuestro rival y que piense que el balón va a ir ahí de alguna forma, ¿vale? ¿Veis? Y ahora es cuando tocamos el botón de centro y ya el centro irá a donde lo habíamos cargado antes, ¿vale? A esa zona. De tal forma que nuestro jugador está de espaldas, de tal forma que nuestro jugador está libre de marca y de tal forma que simplemente pulsando LT o L2, apuntando a la portería y disparando a puerta, bueno, pues nos va a quedar un golazo espectacular como este. Bueno, ya habéis visto qué golazo, ¿no? Bueno, es importante seguir todos los pasos, ¿vale? Porque si no, os puede pasar que haya jugadores que os molesten. Aún y todo, claro, lógicamente, eso de 100% real, no fake, o sea, eso todo lo que os digan es todo mentira, ¿vale? Así es que no creáis ni una palabra. El juego, además, este juego es bastante aleatorio, por lo tanto, no os va a funcionar siempre. Pero sí, muchísimas veces, ¿vale? Que es lo importante, es que, bueno, pues que marquéis muchos goles de córner, ¿vale? Y así lo vais a conseguir. Ahora estáis viendo, por ejemplo, cómo cojo un jugador y lo saco fuera del área, ¿vale? Y lo llevo a ese punto, ¿vale? En vez de atrás para adelante, lógicamente, no os va a hacer una chilena, pero bueno, pues puede rematar de cabeza. Vais a ver en otras ocasiones que igual no os hace falta llamar al segundo lanzador, depende también de la táctica o de la formación que esté utilizando nuestro rival, pero normalmente la gente siempre se suele echar un poquito atrás y siempre suele haber un jugador ahí incordiando, así es que yo os recomiendo que llaméis siempre al segundo lanzador. También os puede pasar, en muchas ocasiones además os va a poder pasar, que ese segundo lanzador, o sea, que el saque que hagáis, golpee en vuestro jugador de apoyo y bueno, se os anule, digamos, el córner, ¿no? Y no valga para nada. ¿Veis? En este caso, por ejemplo, no había llamado al segundo lanzador. Bueno, eso ya lo ibais viendo vosotros. Decía que os puede que os golpee el balón en ese jugador al que estáis llamando y ya directamente el balón se vaya afuera. Eso es porque habéis tardado demasiado en sacar el saque, en sacar el córner, ¿vale? Tenéis que hacerlo en plan, llamar al lanzador y ya directamente hacerlo. Contra menos se acerque, mejor, ¿vale? Si tardáis demasiado, seguramente golpee en ese jugador, dependiendo con qué jugador estéis utilizándolo, os podrá pasar y bueno, pues claro, lógicamente eso va a ser un inconveniente, ¿no? Ya veis, por ejemplo, aquí el hueco que vamos a generar
simplemente, pues eso, ¿no? Llamando a un jugador y molestándolo. O sea, a ver, lo que tenéis que hacer es, con ese jugador que seleccionáis, mira, fijaros, en este caso Balotelli, es acercarlo, moverlo, ¿vale? Para que el rival piense que el balón va a ir ahí, cuando en realidad no va a ir ahí, sino que va a ir al pico del área pequeña, vamos a decirlo así, ¿vale? Ya veis ahí, ¿vale? Y entonces despistáis al rival, porque si no, normalmente, y por defecto, la gente defiende con un tío en el pico del área, ya estáis viendo, ¿no? Hay un tío en el pico del área, y hay que buscar generar ese hueco. Bien porque lo tenga seleccionado él, o bien porque la máquina por defecto lo sitúa en esa posición. Entonces tenéis que moverlo todo. Para ello, vuelvo a repetir los pasos, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es seleccionar al jugador, eso está claro, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que hacer es poner esa presión al portero, ¿vale? Ponéis presión al portero, que digo, que no siempre, no... eso dependerá del hueco que veáis vosotros que se ha generado, ¿vale? No siempre hace falta que lo hagáis, ¿vale? Pero sí que es recomendable, ¿vale? Lo de acoso al portero. El tercer paso sería centrar, cargando toda la barra en ese punto, ¿vale? Cerca del área pequeña, al primer palo. Llamar a un jugador de apoyo y luego buscar ese desmarque en el primer palo para hacerlo de chilena. Y luego, lógicamente, la chilena con LT o L2 pulsado, ¿vale? Apuntando a portería y disparamos. Es sencillo, son muchos pasos y quizás parezca complicado, pero es muy sencillo, ¿vale? Solamente tenéis que seguir los pasos, en serio os lo digo. Luego, por ejemplo, que no sale una chilena que os le remata el balón de cabeza, o incluso vais a ver con el pie. Bueno, pues sí, eso ya va a depender de cómo mováis a vuestro jugador, y cómo se quede situado y hacia dónde salga el lanzamiento, ¿vale? Porque el lanzamiento también es un poquito a ojo. Cargáis toda la barra al área pequeña, al pico del área pequeña, al primer palo y sin más, y luego rematáis. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido, como siempre, dejar ahí un like si es así, dejar un comentario si tenéis alguna duda, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Mundo al experto con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro, y si vas de bueno, verás que no te temo, me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...